Sí. Sofi. ¿Qué pasó de arriba hoy? ¿Eh? ¿Arrancamos por el almuerzo? ¿O no? Sí, más o menos. ¿La viste a Sofía? No, que no la tengo. No, no la vi, boludo. ¿Pasó algo? No, ¿por qué tiene que pasar algo? ¿Para el club? Ya tengo que salir. Me tiro ya tarde. ¿Charlamos después? Dale, charlamos después. La cara a la cebolla, ¿eh? Ya, papá. Sofi. Mi queridísimo Tato. Jamás podría haber imaginado que íbamos a pasar una noche tan perfecta vos y yo. Y sin embargo, ahora me estoy dando cuenta que es exactamente lo que estuve esperando durante muchos años. Ya te lo dije mil veces. Estoy convencida de que sos la clase de hombre que cualquier mujer quiere tener al lado suyo. Te portaste tan divino conmigo que casi me estoy olvidando completamente que sos un mujeriego empedernido. Sos único. Especial. No sé cómo va a seguir nuestra historia, pero hoy me despido de vos con una mezcla de amor y nostalgia infinita. Te deseo lo mejor, Tato. Te lo mereces. Sophie. ¿De qué lado se pondrá el fiscal? Sabe que tenemos razón. Mira que fue muy dura conmigo. Sí, pero porque la pasaste por encima. Sabe que hiciste un buen trabajo, pero no te lo puede reconocer. No se nos puede escapar, Nino. No se nos va a escapar. Bueno, hay que reunir absolutamente todas las pruebas, todas. El informe del video, el informe de Interpol, todo. Hay que llevarlo al juzgado, el juez nos va a recibir. Buenísimo, yo me encargo de eso. Perdón, ¿dónde está toda la gente? Están cubriendo que no se nos escape Nino. ¿Y quién dio la orden? Bueno, fui yo, me adelanté porque pensé que usted iba a tomar esa decisión. Y no, mal, Salgado, no se adelante. A veces adelantarse no es lo mejor que le puede pasar a uno, ¿eh? Pero... Así que tranquilo. Torres. En la casa de Tato. ¿Ustedes dos vengan conmigo? Ya. No. Vos venís conmigo al despacho que quiero hablar con vos, nena. Vení. Ahora, vamos. Buenos días. Buenos días. Permiso. Adelante. Oh, Román. Tanto tiempo. ¿Buscas a Nino? Sí, busco a Nino, pero también hay algo que tenés que saber vos. Pájaro. Pajarillo. ¿Qué sé? Bueno. Saludémonos de lejos, por la duda, viste que... Ah, por dame un beso, te como la boca acá nomás. ¿Qué hace, bocho? Bien, qué sé yo, acá andamos. ¿Vos? Bien.
Ah, qué sé yo. Igual nada, quería hablarte, porque no sé si el otro día resolví bien, ¿viste? Entonces, te quiero pedir perdón. Te boludo, hiciste lo que podía, ya está. Además, hiciste lo que tenías que hacer. Sí. Ya me imagino dónde vino toda la presión. Sí, no sabes la gana que tengo de irme a la mierda. Es más, ahora literalmente te van a irme a la mierda. ¿Todo bien, flaco? Bien, bien, ¿vos? Bien. Qué bueno. Me quedé preocupado. Está bien, me gustaría que lo hablemos. Yo tengo mis razones. Además, me gustaría contarte lo que me está pasando, pero me parece que este no es el momento ni el lugar. Igualmente, no sé si querés o podés, pero me gustaría invitarte a cenar. Tampoco me mires así, no te estoy citando en un telo. No sé, mirá, está todo bien, pero me parece que no da, flaco. A mí me parece que sí da. Es un lugar público, somos dos compañeros de trabajo, ¿qué tiene de malo? Tampoco te vuelvas loco, ¿viste? Porque te van cenando conmigo, no te van a tildar de trolo. Quédate tranquilo. Bueno, ¿está bien? ¿Y? ¿Qué me decís? Dale. ¿Sí? Dale. Ah, ponete bien. Que ni te saludo a tu fan número uno. Nada, tuvimos que darle un final a todo lo que teníamos. ¿Cómo tuvimos? Sí, lo decidimos los dos. Y lo mejor. ¿Por qué haces esa cara a pedazo de ganso? Esta cara va acompañada de tu nueva libertad, ¿entendés? La noticia que vos me das me genera esta cara. Yo te hago una pregunta. ¿A vos te jode si yo la acompaño a Mercedes en este momento tan duro y difícil que estás viviendo? No te jode, ¿no? Qué groso de pibe. Es un trabajo como cualquier otro. ¿Qué estás diciendo? ¿Un trabajo como cualquier otro o un trabajo encubierto en la casa de uno de nuestros investigados? No me asignaron ninguna operación. Yo no me tomes por idiota, Pose. Por idiota no. Esa causa estaba cerrada. Ahí no tenías nada que hacer. Sí, pero hoy no tendríamos la prueba contra Nino. Escuchame una cosa, querida. Nosotros no estamos jugando a los detectives. Somos detectives. Y si sus abogados se enteran que mezclaste lo público con lo privado, te puedo asegurar que se te van a tirar encima y las pruebas que tenés te las vas a meter en el culo. Perdóname. Perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rey? Buenas. ¿Y? ¿Cómo reaccionó el taladro? Bueno, fue un poco dura, pero no se escuchó. El juez va a evaluar toda la prueba. Parece que van a sacar el pedido de captura. Bueno, no hay manera de que no lo saque. Sí. ¿Y Laura? Está ahí adentro. Parece que Rigante tenía muchas cosas que decirle. Le está taladrando el cerebro hace como media hora. Este tipo de prácticas que vos aceptás como normal pueden traer el efecto absolutamente contrario a lo buscado. Hay situaciones extremas que requieren de acciones extremas. Lo peor es que yo sé que vos no tenés la culpa, ¿sabés? Que estas son todas cosas que promueve a Regui. Absolutamente, absolutamente, a espaldas de lo legal. ¿Qué pasa? A Regui, tranquilo, ¿eh? La debe estar retando. Es muy importante lo que encontró Laura. Me preocupa que se vaya de boca. ¿Quién? ¿Briganti? ¿Por qué? No entiendo. No, olvídate. Paranoias mías. Actué porque quise. Regui nunca se enteró que yo estuve trabajando con Tato. ¿Sabes qué pasa, querida? Yo a Humberto lo conozco perfectamente. Mira, cuando te reincorpores a la unidad, quiero decirte que las cosas van a cambiar totalmente. Se acabaron todos los trabajos por izquierda. Ah.
No te digo, pájaro, estos botinos nuevos me están haciendo mierda el talón, boludo. Te pedí esto que me dan a mí, son cómodos, son otra cosa. Ah, esos están buenos. Sí. Hola. ¿Qué hace, Diego? ¿Eh? Sí, sí. Sí, no, escuche. No, pero no me tenés que explicar nada. Está todo perfecto, yo sé. Sí, pero yo sé cómo son las cosas y de verdad, yo te agradezco y ni te preocupes. Sí, cuando vuelvas hablamos, yo te deseo lo mejor, que te vaya bárbaro. Pero de verdad, no me tenés que explicar nada, yo ya sé cómo son las cosas. Olvídate, bueno, hacer una cosa, mandarle un beso a la familia y de verdad, te deseo lo mejor, que te vaya muy bien. Te va a ir bien. Dale, después hablamos. Chao. ¿Barrilete cómico? Sí, sí. ¿Qué te dijo? Sí. Ah, que me quería convocar, que habló con los abogados, que habló con la AFA, que no se puede. Nada, lo mismo de siempre. Boludo. Acordate lo que te digo, Brasil 2014, te vio tirando paredes con Lío, con Garcés, ¿eh? ¿O no? Escuchame. ¿Qué pasó? ¡Me convocaron! ¡Ah! ¡Ah! Estás pedo este pelotudo. ¿Dónde mierda lo convocaron? Si no está en la lista. Estás jodiendo, boludo. ¡Anguila! ¡Anguila! ¿A dónde te convocaron? ¿Eh? Chiqui. ¿Qué haces, Tato? Escúchame, ¿sabes qué? Estuve haciendo unas cosas y necesitaría saber si vos tenés una copia del contrato mío con los españoles, porque yo no tengo y a lo mejor pensé que vos podrías tenerlo. Supones bien. Seguramente tengo una. Lo que sí, no me siento bien, ¿viste? Debo estar engripado, no voy a ir al club. ¿Y a vos te jodes si yo paso a buscarlo por ahí? No, para nada. Lo que sí, dame 2 horitas. Así lo encuentro y te lo llevas. Dale. Yo hago un par de cosas y después voy para allá. Gracias, Tato. Nos vemos. Por fin. ¿Dónde estás? Hola, mi amor. ¿Qué haces acá? ¿Vine a hacer la rehabilitación? Pero no habíamos quedado que lo ibas a hacer en lo de Tato. Sí, habíamos quedado en eso, pero después yo pensé que no. Como la relación entre ustedes no está tan bien, no quiero que nadie se sienta incómodo y. Él me dijo que me iba a separar un lugar acá en el que nadie me pueda molestar, no va a entrar la prensa ni nada, así que me pareció bien. Está bien. Está bien, si es lo que querés. Sí, igual quiero hablar con Mercedes, ¿viste? Pues la presidenta, no quiero que se sienta que le estoy pasando por arriba ni que sienta nada raro. Sí, está bien. Bueno, me parece bien, me parece muy bien. Yo voy a hacer una cosa, voy a la ducha, me cambio. Dale, dale. Yo termino de hablar con ella y te espero y nos vamos juntos, ¿querés? Dale, sí, igual yo tengo que ir a lo de Tato, ¿eh? Bueno, yo te acompaño. ¿Sí? Sí. Te amo. Entiendo. Entiendo perfectamente. ¿Listo? Te espero. Chau. ¿Viene para acá? Sí. Mientras lo esperamos, yo quería pedirte. Necesito encontrar una persona. Sofía. ¿Quién? Ah, perdón. Sofía Rubinstein. Sí, pero mira, no. No creo que sea el momento de hablar de eso ahora. ¿Por qué no hablamos primero de lo nuestro? Yo no quiero causarte, bueno, mejor dicho, no le quiero causar al club ningún inconveniente.
No causas ningún problema. Acá hay espacio de sobra, así que no te preocupes. Sí, mi marido me dice lo mismo, pero viste cómo está todo, ¿no? Que insiste, dice que venga sin avisar, que no hay ningún problema y no quiero terminar causándote un problema a vos. No me vas a causar ningún problema. De hecho, nos podemos fijar en el almanaque, así arreglamos a ver qué día se puede. ¿Vos qué días quisieras venir? De ahora te tengo que decir porque no sé, ¿eh? Bueno, no sé, como quieras. Son para que no haya nadie en el gimnasio y no te molesten, por eso. No. Sí, te entiendo. Lo que pasa es que le tengo que preguntar a Cristian cuáles son sus horarios. Él quiere estar todo el día al lado mío y acompañarme, ayudarme con esto. Bueno, entonces háblalo con él, lo arreglás y después nosotros nos volvemos a juntar. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Yo estoy pasando un momento bastante difícil y venimos viviendo situaciones complicadas con Cristian, así que te agradezco un montón. Esa mujer es muy inestable, miente mucho. Sí. No tomes en serio nada de lo que te dijo, ¿eh? Bien. ¿De qué hablaba? De lo que usted ya sabe. ¿Yo? No. Yo no sé nada, ¿eh? Es una mentirosa. No, bueno, está bien. Sí, ya me lo dijo. Si es una mentirosa o no es una mentirosa, la verdad que me parece que hay cuestiones más importantes que tienen que discutir en este momento. Bueno, yo no voy a permitir de ninguna manera que esa mujer le arruine la vida a nadie.